Entonces, jefecito, ¿cuál es la noticia? ¿Ha nacido El Salvador? Híjole, mi chavo, ¿qué vamos a hacer? En vez de que los pastores lo vayan a ver. De pronto, los pastores que iban a ver al niño son detenidos. Híjole, con la hambre que tengo. Y sueño y ganas de descansar. Ya no quiero caminar. Échale ganas, que ya vamos a llegar. Y en eso aparece Lucifer y les dice: ¿Qué tiene de esa? Después de Angelillo lo aconseja. Vamos a Belén, al niño que ha de nacer, y nos llenará de guía y nos colmará bien. Yo no sé para qué van sería pasajera. Mejor siga mi camino. Lujo, fiesta de casa los espera. Los pastores siguieron el camino que el diablo les señaló. Pastores, ¿a dónde van? ¿Por qué han cambiado el camino? Un ángel medio raro los invitó a disfrutar los placeres del camino, pues para allá los dirigimos. ¿Qué pasó, mis pastorcillos? ¿Por qué quieren regresar? De su vuelta, Angelillo los vino a aconsejar. Estos pastores son buenos y ya viene a orar al Rey de los Cielos que esperándolos está. Pues de aquí no sale nadie, solo si yo lo permito. Eso va a ser una pelea, voy a sonarte y aviso. A la carretera y ver a tu jacalito. No te voy a subir porque no te pongo atención. Pon atención por lo que dicen tus amiguitos allá del kinder. Vamos, pastores, vamos a mirar a El Salvador. Porque María descansa, pues el redentor nació. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, los reyes magos buscaban a la estrella que los guiaría al Salvador. ¡Allá está la estrella! ¡Es la estrella del Salvador! ¿Me digo? Es la estrella de Lucía. Yo soy la estrella. ¿Dónde lo voy a llevar? Salvador. Yo le llevaré oro como al rey. Princesa, Dios. Vete más para allá porque se va. Y yo mismo. Los pastores llegaron a ver al niño y le ofrecieron unos lindos detallitos. Hermoso niño, yo soy humilde, pero te traigo un regalito con sábanas blancas para que estés calientito.
borrego, por eso te estoy volando en mi borrego, para que no pase el río de esta noche de invierno. Lindo niñito de mi corazón, yo te